¿Qué tenemos hoy? Tenemos predicciones para 8 juegos de la NBA para el 20 de noviembre. Entonces empecemos. Comenzaremos con un partido entre New York Knicks y Phoenix Suns. Los New York Knicks han estado jugando bien últimamente, ganando 3 de sus últimos 5 partidos en general, pero buscarán recuperarse tras perder en la carretera ante los Warriors por un marcador de 111-101. Los Phoenix Suns están de capa caída, ya que han perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Tratarán de recuperarse después de sufrir una desgarradora derrota a domicilio ante los Jazz por un marcador de 134-133. Los Knicks promedian 114,3 puntos con un 45,5% de tiros y ceden 115,5 puntos con un 45,2%, en comparación con la media de los Suns de 113,7 puntos con un 47,2% de tiros y 107 puntos con un 45,3% de tiros. Los Suns continúan sin Chris Paul y Landry Shamet, mientras que Cam Reddish y Mitchell Robinson son cuestionables para los Knicks. Los Suns han sido buenos esta temporada, especialmente en casa, donde han ganado 7 de sus 8 partidos anteriores y han promediado 119,2 puntos por cada 100 posesiones, mientras que han permitido 107 puntos por cada 100 posesiones. Los últimos 4 partidos de los Knicks en la carretera se saldaron con empates. Últimamente han tenido problemas para anotar ofensivamente, promediando menos de 110 puntos por partido. El porcentaje de tiro en carretera de los Knicks es de solo el 41,9%, incluyendo el 30,7% desde más allá del arco. Juega Phoenix Suns menos 5,5. El próximo partido es el partido entre Detroit Pistons y Sacramento Kings. Los Detroit Pistons han estado en pésima forma, perdiendo 14 de sus primeros 17 juegos en total. Buscarán romper una racha de 6 derrotas después de perder en la carretera ante los Lakers 128-121. Los Sacramento Kings están en excelente forma en este momento, habiendo ganado 8 de sus últimos 10 juegos en general. Buscarán su sexta victoria consecutiva después de derrotar a los Spurs 130-112 en apuros en casa. Los Pistons anotan 108,5 puntos en promedio en el 42,9% de sus tiros y ceden 118,2 puntos en el 47,9% de sus tiros, mientras que los Kings anotan 119,5 puntos en promedio en el 49,3% de sus tiros y ceden 117 puntos en el 49,6% de sus tiros. Punto. Los Pistons volverán a estar sin Isaiah Stewart, Kate Cunningham y Sadiq Bey, y los Kings han incluido a Malik Monk como cuestionable. Aunque detesto decirlo, los Kings ahora están jugando uno de los mejores baloncestos de la liga. Por otro lado, cuando miras sus juegos, los Pistons no parecen ser tan terribles como sugiere su historial. Esta línea me parece demasiado alta. A pesar de su pobre desempeño, los Pistons no suelen perder sus juegos por más de 10 puntos. En apoyo de esta afirmación, en sus 5 encuentros anteriores en Sacramento, los Pistons están 4-1 contra la propagación. Juega Detroit Pistons más 10,5. El próximo partido es el partido entre Charlotte Hornets y Washington Wizards. Los Charlotte Hornets están en serios problemas ya que han perdido 13 de sus primeros 17 juegos en total. Buscarán poner fin a una racha de 2 derrotas después de ser derrotados por los Cavaliers en un revés de 132-122 doble tiempo extra. Los Washington Wizards han estado en excelente forma, ganando 5 de sus últimos 6 juegos en general, y esperan continuar con su camino ganador después de derrotar a Leat en tiempo extra por una puntuación de 107-106. En comparación con los Wizards, que promedian 108,9 puntos con un 47,3% de tiros y ceden 110,1 puntos con un 45,6% de tiros, los Hornets anotan un promedio de 109,2 puntos con un 44,8% de tiros y permiten 114,8 puntos con un 46,7% de tiros. LaMelo Ball y Cody Martin todavía están fuera de juego, mientras que Mark Williams y Dennis Smith Jr. son cuestionables, por lo que los Hornets volverán a estar cortos de personal. Los Wizards tienen a Monte Morris y Jordan Godwin en la lista de cuestionables. Hay una diferencia entre los Hornets con y sin Hayward. Los Hornets han estado jugando significativamente mejor desde su reingreso a la alineación. Los Wizards ganaron 5 de sus últimos 6 juegos, pero cuando miras sus juegos, no puedes decir qué tan bien juegan.
Los Wizards ocupan el puesto 21 en eficiencia ofensiva en los últimos dos juegos, con un promedio de 108,6 puntos por cada 100 posesiones, y los Hornets han ganado 6 de los últimos 8 juegos en enfrentamientos directos. Juega Charlotte Hornets más 6. El próximo partido es el partido entre Golden State Warriors y Houston Rockets. Los Golden State Warriors están comenzando a cambiar las cosas con 4 victorias en sus últimos 6 juegos, y esperan continuar con su éxito reciente después de derrotar a los Knicks 111-101 en casa. Los Houston Rockets, uno de los equipos más fríos de la liga, han perdido 13 de sus primeros 16 juegos en general y esperan una mejor actuación después de perder ante los Pacers 99-91. Mientras que los Rockets promedian 109.1 puntos con un 44.1% de tiros y ceden 116.4 puntos con un 48.1% de tiros, los Warriors promedian 117.5 puntos con un 47.8% de tiros y permiten 118.3 puntos con un 46.3% de tiros. Los Rockets han descartado a Kevin Porter Jr., Jayson Tate y Alperen Sengun, mientras que los Warriors están entrando en este juego con toda su fuerza. Los Warriors no son de los equipos que juegan bien fuera de casa. Han perdido sus últimos 8 partidos fuera de casa este año. Con 120,8 puntos por cada 100 posesiones permitidas, un porcentaje de tiros de campo del 49,1% y un porcentaje de triples del 42,1%, ocupan el puesto 29 en eficiencia defensiva como visitante. No quiero respaldar a los Rockets, pero los Warriors pierden sus últimos 8 juegos fuera de casa por un promedio de 10.6 puntos. Juega Houston Rockets más 10,5. El próximo partido es el partido entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers. El Miami Heat está un poco deprimido, ya que ha perdido 4 de sus últimos 7 juegos en general. Buscarán poner fin a una racha de 2 derrotas después de perder por poco ante los Wizards en tiempo extra en la carretera en un revés de 107-106. Los Cavaliers no han estado jugando bien recientemente, pero se sentirán mucho mejor después de terminar con una racha de 5 derrotas consecutivas al derrotar a los Hornets 132-122 en doble tiempo extra. Mientras que los Cavaliers promedian 114,7 puntos con un 47% de tiros y ceden 109,2 puntos con un 46,7% de tiros, el Heat promedia 110,3 puntos con un 46% de tiros y permiten 110,1 puntos con un 47,9% de tiros. El Heat descartó a Tyler Herro, Jimmy Butler y Duncan Robinson, mientras que Dwayne Dedmon, Bam Adebayo y Gabe Vincent figuran como cuestionables. Dean Wade y Kevin Love están descartados por los Cavaliers. Los Cavaliers actualmente no están jugando su mejor baloncesto. Se han perdido 6 coberturas consecutivas y son los peores en eficiencia defensiva, cediendo 118.9 puntos por cada 100 posesiones. Debido a todos sus problemas de lesiones, el Heat actualmente parece ser un equipo que no debería ser inamovible. Sin embargo, los apoyaré aquí porque vi el potencial de su banco en el juego más reciente de Heat contra los Wizards, y hay muchas posibilidades de que algunos de los jugadores lesionados regresen al campo esta noche. En apoyo de eso, cara a cara, el Heat ha cubierto la propagación en 12 de sus últimos 16 encuentros en general. Juega Miami Heat más 10,5. El próximo partido es el partido entre Memphis Grizzlies y Brooklyn Nets. Los Memphis Grizzlies se encuentran en un excelente momento de forma, ya que han ganado en casa 6 de sus últimos 9 partidos. Esperan mantener su impulso después de haber derrotado a los Thunder en casa por un marcador de 121-110. Los Brooklyn Nets, que han ganado 5 de sus 8 partidos anteriores, se encuentran en un gran momento de forma y querrán seguir ganando tras imponerse a los Trailblazers por 109-107 a domicilio. Mientras que los Grizzlies anotan 113,9 puntos por partido con un 46,3% en tiros y permiten 113,4 puntos por partido con un 45,9% en tiros, los Nets promedian 110,8 puntos por partido con un 47,6% en tiros, mientras que anotan 111,7 puntos por partido con un 45,1% en tiros. Zaire Williams, Ja Morant, Desmond Bane y Jaren Jackson Jr. están fuera, para los Grizzlies, mientras que los Nets listaron a Kyrie Irving como cuestionable para esta vez.
los Nets mejoraron su defensa, pasando de ser una de las peores de la liga a una de las mejores. Los Nets son segundos en eficiencia defensiva, permitiendo 106,3 puntos por cada 100 posesiones, y han ido por debajo en 8 de sus 10 partidos. Han mejorado su defensa, pero su ataque no es lo que era al principio de la temporada. En los últimos tiempos, los Grizzlies rara vez han sido los favoritos, y para ser honesto, no veo ninguna razón por la que eso deba cambiar dada la forma en que los Nets han estado jugando ofensivamente. Los Grizzlies son ahora los terceros de la liga en cuanto a puntos permitidos por posesión, permitiendo 106,5. Sin sus tres titulares, los Grizzlies deben centrarse en la defensa. Juega Memphis Grizzlies en Brooklyn Nets bajo 222,5. El próximo partido es el partido entre Denver Nuggets y Dallas Mavericks. Los Denver Nuggets han perdido 3 de sus últimos 4 partidos y quieren poner fin a una racha de 2 derrotas tras ser vapuleados por los Mavericks, 127-99. Después de dominar a los Nuggets, los Mavericks de Dallas han entrado en una buena racha, ganando 3 de sus últimos 4 partidos. Estarán dispuestos a continuar con su buena racha. Mientras que los Mavericks promedian 108,6 puntos en un 45,2% de tiros y ceden 106,3 puntos en un 47,5% de tiros, los Nuggets promedian 116,1 puntos en un 50% de tiros y permiten 114,1 puntos en un 48,5% de tiros. Los Nuggets volverán a no poder contar con Jamal Murray, Ish Smith y Nikola Jokic, mientras que Aaron Gordon figura como dudoso. Los Mavericks descartaron a Maxi Kleber. Si alguien pensaba que los Nuggets podían ganar sin Joker, este periodo sin él les convencerá de todo lo contrario. El juego de los Nuggets se basa completamente en el juego del Joker. En el periodo sin Joker, los Nuggets son el 28º en eficiencia defensiva permitiendo 123,9 puntos por cada 100 posesiones, mientras que los Mavericks en este periodo son el 2º en eficiencia defensiva permitiendo 103,1 puntos por cada 100 posesiones. Los Nuggets llevan 1-4 ATS en los últimos 5 encuentros en Dallas. Juega con Denver Nuggets y Dallas Mavericks más de 217. El último partido de hoy es el partido entre San Antonio Spurs y a Los Angeles Lakers. Los San Antonio Spurs están jugando 2 partidos seguidos. Han perdido 9 de sus últimos 10 juegos en general, y buscarán poner fin a una racha de 4 derrotas después de haber sido derrotados por completo por los Clippers en un revés de 119-97. Han estado sufriendo severamente recientemente. Los Ángeles Lakers buscarán su tercera victoria consecutiva después de derrotar a los Pistons en un triunfo en casa por 128-121. Los Lakers han tenido problemas esta temporada, perdiendo 10 de sus primeros 14 juegos. A diferencia de los Lakers, que promedian 108,8 puntos con un 45,1% de tiros y permiten 115,4 puntos con un 46,9% de tiros, los Spurs promedian 112 puntos con un 47,1% de tiros y permiten 120,2 puntos con un 50,2% de tiros. Romeo Langford y Devin Vassell fueron catalogados por los Spurs como cuestionables, mientras que Zach Collins sigue fuera. LeBron James y Juan Toscano Anderson fueron catalogados como cuestionables para este juego por los Lakers. Los Lakers han jugado de más en 7 de sus últimos 9 partidos, ocupando el puesto 29 en efectividad defensiva con 116,1 puntos permitidos por cada 100 posesiones. Los Spurs en este lapso 30º y último en eficacia defensiva permitiendo 119,3 puntos por cada 100 posesiones. Es difícil apoyar a cualquiera de estos dos equipos. Podría dar una pequeña ventaja a los Lakers porque juegan en casa, pero no lo suficiente como para apostar por ellos. En los últimos 7 encuentros entre los dos equipos en Los Ángeles, el encima es de 5-2. Juega con San Antonio Spurs y Los Ángeles Lakers más de 226,5. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestro boletín de noticias. Nos vemos mañana.